Hola, 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 buenas noches, gracias a todos por como siempre estar en mi canal. De hecho, el día de hoy es especial porque tengo varios días que ustedes me han visto hablando de la persona que tenemos aquí a continuación, el gran Leo RD produciendo, que tiene la calle de agua al pecado con muchas producciones musicales que vienen de sus manos. Leo RD, mi hermano, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias papá Dios, tú me entiendes, gracias a Dios, gracias a ti por la oportunidad, para mí es un honor estar contigo, tú sabes que soy un fiel seguidor tuyo y en verdad que me siento bien con Dios por eso. Gracias. Leo, tú tienes un conteo a mano de cuántas canciones tú tienes en la calle pegada ahora mismo. No, porque es que en verdad yo siempre tengo 2 años que tengo más de 10 canciones pegadas siempre. Siempre, al mismo tiempo. Sí, siempre al mismo tiempo tengo más de 10 dembow pegados. Pero yo veo, mira, la imagen, cuando a mí me dicen Leo RD, a mí a la cabeza me llega Leo RD sentado al frente de una computadora. Yo no veo imágenes de Leo RD comiéndose un picapollo, bebiéndose un vino, bebiéndose un bote romo. Todo lo tuyo, Leo RD, es el día entero en ese estudio. Yo creo que eso ha sido parte del éxito, tú sabes, el enfoque que siempre he tenido yo como... Como estoy aquí en el estudio trabajando, no se me escapa los éxitos, ¿tú me entiendes? Si yo tuviera de qué, troteando para aquí, se me habían ido muchos éxitos de la mano y hoy en día es el fruto que va a ser que yo coseche en un futuro, ¿tú me entiendes? Ok, pero no, tú, eso tú lo disfrutas, obviamente, eso tú no lo sí, ves como un trabajo. Exacto, yo me siento bien, me gusta estar aquí, esto es como mi descanso. Oh, ya entendí. Entonces tú ganas dinero con algo que tú realmente disfrutes y no exacto, te estresas. Exacto. Yo en verdad yo me siento como cuando estoy solo así me siento aburrido, pero cuando estoy con todo mi loco aquí en el estudio me siento como que estoy vacilando, tú sabes, como que estoy en una discoteca. En verdad. Bien. De las manos tuyas ha llegado el éxito de artistas, por ejemplo, como Jaraca Kiko, que está súper pegado en la calle. La idea de vamos a hacerle algo a Jaraca Kiko, ¿no te pareció loca? Sí, entonces, oye, te voy a explicar algo de Jaraca Kiko. Cuando Jaraca Kiko vino, él no iba a grabar. Y yo le dije a él, oye, loco, pero ven, vamos inventarnos algo, ven, porque me gustó también su voz. Pero él se iba porque ya era toque de queda, cuando grabamos El Bobo. Y ese video se posicionó número uno en mi canal, que ahí fue que yo comencé a explotar en el canal mío también de YouTube. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Que fue algo que salió improvisado así. Y hoy en día, Jaraca Kiko es una realidad, ¿tú me entiendes? Una realidad. ¿Cuántos temas tú le has hecho a Jaraca Kiko ya? Oh, yo le he hecho, lo que le he hecho son éxitos todos, porque está el de Shadow Blow, así 90, está Los Bobos Son Míos, Me Levanté Dando Nota, Me Levanté está uno Dando que está Nota. Sonando mucho, que se llama ¿Quién Me Atraca a Mí? Con Yailin. No, casi uno de los más pegados es ese. Exacto, y yo casi lo de dembow que tiene metido se lo he hecho yo, sí. Ok, todo lo de dembow. Pero una cosa, Leo, tú... ¿Cómo es eso de que Jaraca Kiko fue allá y él y no era grabar que él iba? No, TV me lo llevó para que yo lo vea, porque ya él estaba viral con Capricornio. Y no había un plan exacto de grabar algo, pero no, se dio. No, no había nada, no, de grabar, no, todavía. Ellos iban a venir otro día a grabar. Y yo le dije, que lo que vamos a aprovechar ahora, que yo tengo mucho trabajo, y vamos a hacer algo rápido. Y creamos eso, y de ahí salió Jaraca Kiko zumbando de una vez. Ok. Tú tienes mucha paciencia. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque tú trabajas con Cherry. Sí, sí, yo tengo un pila de paciencia, sí. ¿Cómo anda Cherry por ahí? ¿Cómo es Cherry trabajando, loco? En verdad, es un sistema que es muy rápido. ¿Tú me entiendes? Ese tipo, yo estaba con Shadow Blow y él anoche y él nos puso a mí a Shadow Blow al volar. En verdad, él lo queremos porque él es bueno de corazón, pero en verdad, tiene un sistema que no, nosotros no lo aguantamos, ¿no? El tigre es muy rápido, en verdad. Pero cuando él va a montar dembow, cuando él va a montar un dembow, es muy difícil él crear la creatividad de él como es. Porque yo estaba diciendo que para mí él es el dembowcero más talentoso. Él tiene mucho ritmo en la cabeza. ¿Él montando, él dura mucho o da mucha vuelta o cómo es? No, mira, Cherry relaja con el dembow. Cherry te monta un dembow en 10 minutos. Sí, Cherry para mí es uno de los mejores demboceros. Ayer lo estoy diciendo, le digo, Cherry, ya no es de tu montarlo rápido, ya siéntate, porque si él se sienta, él lo hace mejor todavía. ¿Tú me entiendes? Él no él se siente, él se monta él tira la vaina de loco ahí. Prácticamente improvisar y así le salen. Él es improvisado, que se lo digo. Wow, wow, wow. Y tú lo picoteas luego desde que lo tienes, más o menos, papá, lo picoteas y le da.
Yo lo armo de una vez con un par de vacas, con un corello armo el disco casi entero. Ok. ¿Se puede saber cuál ha sido el artista, dígase, de embolsero, que más trabajo te ha dado grabar, o montar, o terminar? No, ¿hay algún artista que ha sido perfeccionista, que te dice, mira, no me gusta eso, dale para atrás? Yo cojo lucha con mucho, tú me entiendes, lo que pasa es que como yo me enfoco a trabajar, yo como que tengo esa paciencia y no estoy ni que pendiente ni que la hora ni nada, yo lo que trato de hacer lo mejor que yo puedo. Ok. ¿Tú te consideras ahora mismo el mejor productor del dembow? Bueno, mira, yo me considero uno de los que ha aportado mucho a mucho crecimiento de muchos artistas, como los Piquilao, Joe Frangel, que ha aportado a darle la mano a muchos talentos nuevos que van subiendo. Siempre, en mi mejor momento, siempre me ha mantenido como cuando yo empecé, ayudando a los nuevos talentos, buscándole la vuelta. Creo que soy uno de los productores con más visión en el futuro para los productores que van subiendo. Porque le estoy abriendo la puerta de YouTube para que sepan cómo pueden entrar en YouTube. ¿Sabes? Los videos del Instagram, cómo mantenerse activo con la gente. Yo iba para allá, Leo, porque tú no solamente has vendido como tu talento como productor musical, sino tú estás haciendo un contenido que yo soy fanático de tu contenido. Yo me siento a ver ahí el contenido que tú subes. En estos días tú comenzaste a hacer como unos freestyle entre los artistas que van allá mismo. Yo me siento a verlo, tranquilo. ¿De dónde sale esta idea de hacer también contenido aparte de la música? Tú sabes que yo, como aquí, siempre se arma un lío, la gente le gusta como los contenidos y la cosa, y de acá. Pero aquí para muchos artistas, entonces esos nombres pesan en YouTube. Claro, déjame yo sentarme a grabarlo a ellos, porque eso es como si yo grababa. Eso es como yo grababa un tema, yo subí un tigre de eso a YouTube. ¿Tú me entiendes? Bien, entonces ahí comenzó la vuelta. Yo comencé a grabar los tigres ahí, ellos me dejaron. Y ellos entonces, la cosa se puso bien, ¿tú me entiendes? YouTube mío comenzó a explotar. Ok. Hace mucho que no le grabas a Rochy. ¿Cuál fue la última canción que le grabaste a Rochy? Oh, le grabé la que tiene con Chima, una de Civi. Oh, pero un juidero. Sí, le grabé la del Civi, le grabé Normal, de Rochy, le grabé Gótico, todos los de Rochy que han salido. Prácticamente todos los de Rochy han sido de tu mano. Sí, la mayoría, sí. Casi todos, sí. Si hay 20, 19 son míos. Ok. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de Chael como productor? Lo veo muy bien, ¿tú me entiendes? Porque Chael, ¿cómo te digo? Ha tenido un respaldo ahí, que el Alfa. Que de verdad que Dios lo bendiga a ellos, porque han hecho una química que de verdad que han llegado a un nivel muy lejos. Y son ejemplos de superación los dos, ¿tú me entiendes? Entonces, Chael lo fue un ejemplo como productor. Que cualquier productor que va subiendo le gustaría hacer como Chael, porque es un productor pro, pero ahora mismo. Sí, claro. Para nadie está es un sano, secreto. Chael, está sano. Exacto, uno de los productores ahora mismo que está en mejor condición económica como productor, y eso es una bendición. Y yo lo que le deseo es que siga teniendo mucho éxito y que siga logrando mucho palo como lo ha hecho. ¿Cuáles producciones vienen por ahí, Leo, de artistas? Oh, viene la producción mía ahora. ¿Cómo? ¿Sabes? Con todos los tigres, sí, el álbum mío, vienen 6 videos ya, y par de videos hechos con Angelo Santiago, Raimi, Paulo. Entonces, creo que va a ser una de las mejores producciones de dembow. Te la voy a presentar para que tú la veas. Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿tú crees que el trabajo de los productores aquí está siendo subestimado o es valorado o es bien valorado por el público y por los artistas sobre todo? Bueno, yo en verdad ahora me siento en un momento bacano, porque los artistas, por ejemplo, los artistas yo les grabo y les digo, mira, este tema yo lo quiero para mí. Te dicen, dale, fuego, paga video. Sin problema. Tú sabes, como que ya nosotros tenemos la facilidad de tener la misma entrada que ellos, ¿sabes? Porque podemos conectar con un disco de eso y nos buscamos hasta $20,000 si el disco se pega, ¿tú me entiendes? Okay. Entonces ya no hay de que no, que eso es mío, no, eso es, usted trabaja conmigo, coja eso usted también, que a usted le sale eso. Las canciones que se hacen, por lo general, ya hay un negocio entre los artistas y los productores, o sea, vamos a firmar un contrato, un moche y fluimos así. Sí, ya mira, por ejemplo, en mi caso, eso está claro, ya los publishers, todo el mundo sabe de los publishers, desde que yo tiro un disco, la editora mía pregunta quiénes están en el disco, quiénes están esto, cómo va a ser por ciento, y el disco se registra normal con los publishers. Ya con el máster, uno lo cuadra con los artistas, ¿tú me entiendes? Ya sea un disco tú, un disco yo. Oh, ya entendí. O sea, ya el que va a trabajar contigo sabe que tiene que repartir. No dice que toma 10,000 pesos. Mayormente sí, ya los tigres no joden con eso. Ellos saben que ya eso es ahí. Eso es 50 tuyo y 50 míos de publishing, ya.
Y ya llegamos. Con eso no hay problema. El diablo, Leo, pero tú tienes que tener como 40 cheques, Leo. Me está entrando, ahora me está entrando una basura, en verdad. Pero, Leo. Oh, mi jefe. Mi papá. Mi papá. Bárbaro, Leo. Mira, ¿cómo tú aprendiste eso? Porque hay productores de dembow también, de música urbana, que hicieron mal negocios y hoy en día no tan económicamente quizá con esas entradas que tú tienes. No, lo que pasa es que yo agarraba y desde que salía del estudio me iba a estudiar a mi casa en una laptop, ¿sabes cómo era la vuelta? Y yo amanecía, yo llegaba a las 3 de la mañana, a las 4 y duraba hasta las 7 estudiando mi derecho, qué le tocaba al artista, cómo era la vuelta. Entonces me eduqué, distribuyo con Symphony, con DistroKid, divido con los artistas y le digo, mira, pónmelo a mi cuenta si dividimos más. Entonces, ¿sabes? Yo me aprendí todo eso porque yo entendí que esa era la manera que había que trabajar, como trabajan los tigres de allá afuera también. Excelente, excelente. Bueno, Leo, no te voy a quitar más tiempo porque sé que estás trabajando. ¿Qué es lo próximo que viene? ¿A quiénes le has grabado últimamente que podemos decirlo aquí? Bueno, mira, lo próximo que viene yo no te lo puedo decir ahora porque yo trabajo demasiado, yo voy demasiado rápido. Entonces, cuando viene a ver, tú estás hablando conmigo y yo te hago un palo y mañana sale aquí mismo y graban el video de tu tigre porque ellos lo graban hasta de madrugada los videos y sale de que mañana mismo. Entonces lo mío es como más improvisado, ¿tú me entiendes? Okay. Yo lo que sé es que de aquí a diciembre más de 20 de embollo pego. Sí, esta me gustó. Dice, tú dices. Ese fue el audio. Déjame ver. Tú me escuchas. Ya. La red. Tú dices que de aquí a diciembre tú pegas más de 20 dembow. Con Dios mediante, sí, yo estoy positivo para eso. Ya hablando contigo, tengo uno que se va a pegar, que va a salir mañana. Sí, ¿cuál es ese? ¿Se puede decir? No, lo voy a guardar ahí porque y tengo un par de palos con gente de afuera también, ¿verdad? Mira, tú esperabas, antes de cerrar, ¿tú esperabas lo que está pasando con Cherry? ¿Con el Cherry? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Oh, pero yo salgo a los barrios y Cherry tiene como 7 discos pegados en los barrios. Es que el chamaquito puede ser lo que sea, pero no se para de trabajar. El Cherry tú lo ves en un estudio, si no está aquí, está en otro estudio, está en DF1, está en de fulano, pero siempre está trabajando. Entonces, eso es lo que yo le digo a la persona que a veces critica, que mira el Cherry, que esto sí, pero tú estás en tu casa sentado y él está en un estudio joseando. Sea loco lo que sea, está trabajando. Ahí anda el Chima por ahí, que está pegadísimo con el Civi, con Rochi. Sí. Que ojalá que Chima se ponga, porque Chima como que se quita, se pone. Que no, ya diga que tiene demasiado talento. Tiene demasiado talento, Chima. Mira, sí, porque está jodiendo. Oye, el Chima está cuereando, mujer y vaina. Está zarando. Leo, de verdad, gracias, hermano, y mucho éxito. Soy admirador de tu trabajo. Me encanta el trabajo tuyo. Yo igual, hermano. Sabes que siempre yo me doy los shows tuyos en YouTube y soy fanático tuyo, la esposa mía, todo el mundo en mi casa sabe eso, ya tú sabes. Gracias, bendiciones, Leo RD. Espero bendiciones a ti, manito, ya tú sabes, con Dios. Gracias, hermano, ya tú sabes.